esperas. Y si con la esperanza, hermano, no te alcanza, entonces quiebra la balanza entre el bien y el mal. Y ahora que se puede esperar, la muerte te susurra por la espalda. Se mueve el piso de todo el lugar y aún quedan forma para regresar. Me puedo reducir a la mitad sin perder el tiempo, sin perder el compás. Y si con la ignorancia, hermano, no te alcanza, entonces prueba la venganza que te hará pensar que ha cambiado tu forma de actuar. Y sin saberlo ya sos uno más. Romper las reglas es querer la paz. Quebrar las normas solo es reclamar nuestro derecho, nuestra libertad. Y si hermano te cruje la panza en la matanza que proponen sacándote el pan. Y ahora que se puede esperar, la muerte te susurra unas palabras. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores. Y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. No perecerá, 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 perecerá. Van. Está la resaca de la capital, la que pasan en la televisión, la que inventa policías en acción, la que vive donde no se vive bien, la que baila cumbia, la que está cansada de beber toda el agua turbia. Tiros vienen, tiros van, está la resaca de la capital, la limita el hedor de un riachuelo en descomposición. Espera la hora de la acción, si faltan palabras, si quieres ver lo mejor, vení de madrugada. Cuando la ciudad se va a dormir, mírame cerca, mírame lejos,
quieras, yo soy vos. Mírame fuerte, mírame feo, somos iguales vos y yo. La seguridad mediática ataca sobre tu mente, el bicho de la cámara te parte las venas sobre las villas desgastadas, y vos, Argentina, Argentina de balas, un mundo enfermo, ¿qué es este? ¡Esta, loco! Vamos, chiquita, a menear el culo. Tira todos los libros. Llegó el fin de. Deja de pensar. Seguimos en Hagamos la Nuestra. Ahora te tiramos la consigna. ¿Qué querés que te regalen para San Valentín? Los solteros no van en esta. Salí de compras y llená tu vacío. ¿Vieron qué hermosa está la ciudad? La gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis, come todos los días y hay mucho trabajo. Realmente somos otro país. Cansada de lo mismo, de esa canción molesta y sexista, harto del individualismo y el mercado, hastiado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la Casita Cultural, Avenida Italia 2160. Vení a hacer bulla. Thank you.
a saber volver. Así que no te apoyes contra la pared. Ya no te das cuenta ni cuando estás despierta. El suelo que te muerde sigue dando vueltas. Conozco un lugar en el que sirve mierda. Se come por los ojos, se mastica con el alma. Y cuando se traga, se caga el corazón. Mi amor, dame un beso, que me estoy cayendo. En el planeta, en el planeta. Seguirme vas a verme caer. A nadie le regalan la resignación. La luna es el refugio de los que vuelan. El sol con el que duermo ya no me quema. Cada día es un fracaso más que pasa. No quiero ser tuerto en el país de los ciegos. Si puedo morir y no ser nada, mi amor, dame un beso, que me estoy cayendo. En el planeta, 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 en el planeta. Ábranse paso, que este es mi territorio, es el único camino.
buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Mi Territorio, como decía Nikita Nippon, de su último disco, El Extranjero, Mi Territorio. Este es Mi Territorio, territorio de Radio La Bulla, directo desde la Casita Cultural, Boulevard Italia, Avenida Italia 2160. Pueden caer aquí, tomar unos mates, saludar. Les damos un ratito de aire. Gracias por estar ahí, como todos los viernes, a los primeros y las primeras que ya se empiezan a conectar y a hacer bulla junto a nosotros. Andamos medio complicado de la garganta, che, estos cambios de clima me tienen mal. Me han despertado una alergia que no me lo esperaba, pero eso no va a ser, no va a impedir que Radio La Bulla salga al aire, por supuesto que no. Dice Emilio, ahí está saludando el compadre mexicano que estuvo la semana pasada. ¿Qué estás doblando ropa, Emilio? Trabajando. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Aquí muy bien, yo por ahora bastante solito en la Casita Cultural. Me acompañan Mito y Kena, los gatitos que tenemos aquí, nuestras mascotas, nuestras queridas mascotas, que siempre están para recibir un mimo, para escuchar las palabras que tenemos para decirles a ellos y a todo el mundo. Esto es Radio La Bulla, empezamos a hacer una vez más bulla. La gente ya empieza a compartir el link por las redes sociales para que todo el mundo se entere que en San Luis hay una radio que dice las cosas como son. Esto es Radio La Bulla. Esperamos que todas y todas estén muy contentos. Che, feliz día de la primavera. Feliz día de la primavera. La verdad que, bueno, se acostumbra a que cuando es primavera la gente se pone contenta. Y bueno, está bueno. Está bueno si la gente está contento por la primavera o por lo que sea. Bueno, bienvenido sea. Nosotros también estamos muy felices de estar una vez más al aire. Y bueno, y como acostumbramos aquí, el micrófono libre. La idea es compartir un poquito con ustedes un rato hasta un ratito antes de la una de la tarde, que ya caigan los compadres Ernesto y Jesús, que seguramente están escuchando por ahí, para empezar nuevamente con el noticiero popular, que se viene cargado. Mirá, te digo así nomás, hoy se viene un día en Radio La Bulla, pero cargadísimo, la verdad que tenemos un equipo de producción impresionante. Y hoy se vienen un par de, no sé si de sorpresas, pero cosas lindas en La Bulla van a pasar hoy día. Tenemos noticiero popular a partir de las 13 horas, como ya es costumbre para nosotros. Y bueno, y ahí va a haber un par de notas interesantes. Como siempre va a estar la agenda cultural del compadre Jesús. Vamos a pasar un par de música ahí. Ya pueden ir pidiendo la canción que quieran para que quede seleccionada para pasar cuando finalice el noticiero popular. Y bueno, y después a partir de las 15 horas comienza el martillo literario, que se viene, pero mirá, ¿cómo decírtelo? Van a estar la gente de locura en el piso, así te lo digo nomás. Va a estar la gente de locura charlando un poquito sobre lo que fue la semana pasada el encuentro artístico que organizó la coordinadora por el boleto educativo, que bueno, que ahí tocó locura, la verdad que la rompieron, se puso la plaza como nunca, se llenó de gente, la verdad que estuvo muy bueno. Así que bueno, va a estar acá la gente de locura charlando un ratito sobre su música, sobre su arte, ¿no? Sobre su arte, que la verdad que les está yendo muy bien fuera de la provincia. Les está yendo espectacular, así que bueno, van a estar charlando un poquito acá. Y después, a partir cuando finalice el martillo literario, se viene La Bulla Latinoamericana, pero hoy en vivo, porque nos quedamos sin enlatados. Así que hoy lo vamos a hacer en vivo, tranqui acá, nos vamos a sentar, vamos a pasar las notas que el señor Ernesto recopiló por su viaje por Latinoamérica. Y vamos a pasar, eso, toda la información de La Bulla Latinoamericana. Va a ser un programa en vivo con la misma dinámica de La Bulla Latinoamericana, como ya lo conocen, al programa, pero en vivo. Así que bueno, esperemos que esté acorde a las expectativas de la gente que está del otro lado escuchando Radio La Bulla.
Y bueno, y vamos a pasar un par de temas, vamos a ir charlando un poquito. Yo me estoy tomando unos matecitos acá, con la puerta abierta, el solcito que entra por el patio de la casita. Y bueno, se me enfrió el agua, así que voy a calentar el agua. Los dejo con un poquito de música y volvemos al micrófono libre de Radio La Bulla. Cualquier cosita que quieran comunicar, ahí está a disposición nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro mail, contacto@radiolabulla.com.ar, y los esperamos. ¡Dale a Pai! Que mucho no quiere, pero que se muere por ese poquito. Baja, 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 pajarito. Baja, 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 baja del nidito. Que el chaparroncito te dejó un caracolito. Por un paco y seguí sin un morlaco. Fui a la municipalidad y a la casa de gobierno por las cloacas. No podemos vivir así. Podremos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio. Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación nos presta atención. El barrio no es noticia. Todos los viernes a las 13 horas en Radio La Bulla, Noticiero Popular. Escuchanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontrarnos en Avenida Italia 2160. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Desierto, sequía, peyote y mezcal. Sacados un cuento. En la Sierra Madre, México Central, se esconde un secreto. Cuenta la historia de un viejo chamán que detiene el tiempo, es hombre y animal, y quiebra las leyes del mundo evidente, pues sus ojos ven lo que hay más allá. El Nahual, es el hechicero, es el sabio chamán. El Nahual, no es magia inventada, es poder natural. El Nahual puede transformarse y puede
no sabe cómo desprender su alma de su cuerpo. Volar sin alas, soñar despierto, sabe interpretar el idioma del viento. Todo lo complejo es tan simple a la vez. El libro se abre a quien quiera aprender de radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Ah.
Yo no soy como vos, decían los amigos de Locura. Qué buen tema, che, qué buen tema de una banda de acá de San Luis. Impresionante estos pibes, lo que generan en la gente. Nada, está bueno que una banda de cumbia que dice realmente las cosas como son, los barrios acá de San Luis, que representan las barriadas de San Luis. Está bueno que les esté yendo bien a los chicos, que estén tocando por todo el país. Así que bueno, hoy los vamos a tener por suerte acá para charlar un ratito con ellos. La verdad que el viernes fue el encuentro artístico por un boleto educativo para toda la provincia, y tocaron ellos y estuvo espectacular. La gente se remil copó y está bueno que podamos generar esto entre todos y todas, porque la verdad que hace falta movimiento, hace falta bulla en la ciudad, porque pasan cosas y por ahí no se cuentan. En los medios no hay lugar para los barrios, no hay lugar para las realidades sociales, para todo lo que vivimos. Así que bueno, los vamos a tener hoy acá los chicos de Locuras. Mientras todo sigue igual, ay, por mi calavera pise los retoños de mi primavera y no florecen más. Che, la verdad que estoy bastante preocupado porque esta semana empezó una competencia directa hacia el espacio de la bulla, podemos decir. No sé si es competencia directa, pero el señor Alberto Rodríguez A comenzó con su programa. Que es tan ingenioso para sus inventos. Le apto Planeta Sirium. La verdad que yo cuando lo leí dije, me estás jodiendo. Porque, supuestamente un tipo estudiado, fue diputado, fue senador, fue gobernador, tipo de mucha carrera política, abogado. Vos decís, ¿realmente le ponés Planeta Sirium? Eso puede pasar en un lugar como la Ulla, ¿no? Así que bueno, la verdad es que yo lo escuché un ratito el lunes nomás, y creo que lo pude escuchar 10 minutos nomás porque se me empezaron a cruzar algunos cables, las neuronas sentía que se me empezaban a freír de a poco. La verdad que infumable el programa del Alberto. No lo he escuchado otros días. Ahí vi que el compadre Jebú estaba diciendo algunas cosas por Facebook, desfenestrando el programa de ARS primero. No lo he escuchado, no sé, alguien lo habrá escuchado más de 10 minutos por lo menos, como para ver de qué se trata el Planeta Sirium. ¿Habrá contacto directo con seres de otras galaxias? Posiblemente, no sé, la verdad que muy raro, bueno, pero de repente pienso, ¿no? Es mejor tenerlo al frente de un micrófono diciendo pavadas antes que tenerlo al frente de una provincia haciendo pavadas. Acá acaba de llegar mi compadre Ernesto, que me está festejando las pavadas que estoy diciendo en vivo para todos ustedes, amigos y amigas. De a poquito se empieza a sumar más gente. No sé, che, si tienen algo para decir del programa de Planeta Sirium, por favor, compartan a ver de qué se trata. Por favor, un aducido acá en San Luis. Entre la pierna de la reina más dichosa del lugar. Mientras todo sigue igual. La angustia que te asiste y hace que te ponga triste no es la misma que una vez te hizo llorar. Mientras todo sigue igual. Política rastrera que dispara y se atrinchera y piensa en ella pero nunca en los demás. Mientras todo sigue igual. Maldita la desidia con la que a menudo lidia la cordura cuando enfrenta la moral. Se pasa.
los vienen y los van. Está la resaca de la capital, la que pasan en la televisión, la que inventa policías en acción, la que vive donde no se vive bien, la que baila cumbia, la que está cansada de beber toda el agua turbia. Tiros vienen, tiros van. Está la resaca. Che, ayer estuvimos en el penúltimo día de las audiencias públicas por el aborto no punible. Expusieron compañeras de la colectiva feminista Mujeres en Búsqueda. Estuvo muy buena la exposición. Así que ahí estuvo Radio La Bulla cubriendo ese evento, como se nos ha hecho costumbre ya. Ya vamos a subir el videito de las chicas. Pueden encontrarlo ahí en YouTube, en nuestro canal. Hay una lista que dice aborto no punible. Ya hay como 23, 24 videos sobre las audiencias, casi sin edición. Así que, digamos, hablan por sí solos los videos, pueden verlos ahí, sacar conclusiones ustedes mismas. Y bueno, y para cerrar hicimos una nota al diputado Fidel Haddad, porque fue muy gracioso, ¿no? Terminaron de exponer, ayer hubo dos exposiciones nomás, y yo les pregunté a los diputados, bueno, ¿cómo sigue esto, no? ¿Cómo sigue esto? Porque todo bien, nos comimos 2 meses y medio de audiencias, cada uno dijo lo que tenía que decir, se pusieron las posturas en la mesa, y los diputados, bueno, la participación la verdad que dejó mucho que desear, sobre no solo los diputados, sino de los funcionarios en general. Ayer había solamente 4 diputados en la audiencia, y la verdad que muy poca gente, que eso habla de la mala y poca difusión, casi nula, que han hecho desde la Cámara de Diputados para el acontecimiento. Y bueno, y el diputado Braverman me dijo, no sé cómo seguimos, así me lo dijo. Mirá, estamos en la misma que vos, no sé cómo seguimos. Ahora nos vamos a juntar, vamos a leer y a recopilar todas las versiones taquigráficas de lo que se ha hablado, de lo que se ha dicho. Tenemos todos los audios, pero no sé cómo seguimos. Así que bueno, dependerá también un poco de nosotros y nosotras, los que estamos interesados de que este derecho se cumpla de una vez por todas, de estar ahí presionando para que hagan las cosas como corresponden, ¿no? Me parece que después de 2 meses y medio de alguna manera de dar voluntariamente ese lugar para que la gente vaya y exponga ahí, me parece que lo mínimo corresponde que lean punto por punto las cosas que se dijeron a favor, en contra, todos, absolutamente todas las exposiciones, que se lean y que se saquen conclusiones y que de una vez por todas se actúe en base al tema, digamos. Si no, la verdad que sería una gran falta de respeto. Bueno, igual como ya estamos acostumbrados en la provincia de San Luis a que nuestros funcionarios y funcionarias no nos den mucha bolilla, digamos, pero bueno, por lo menos se dio ese espacio para que la gente pueda ir ahí y decir las cosas que pensaba, como son. Así que bueno, no sabemos cómo siguen. Desde Radio La Bulla nos comprometemos a cualquier información que tengamos con respecto al tema, hacerla pública, como es costumbre, porque realmente no solo Radio La Bulla, sino que toda la gente que participamos del espacio de la Casita Cultural Boulevard Italia, nos interesa que este derecho, que es un derecho, que la ley ya lo dice, que es un derecho de todas las mujeres, niñas y adolescentes, se cumpla de una vez por todas en la provincia y en todo el país, y por qué no en el mundo. Así que bueno, los diputados no saben muy bien cómo seguir. Si quieren, yo les tiro un par de fichas que les puedo decir bien cómo seguir, porque la verdad que es muy fácil, no hace falta más que una pizca de voluntad para dar lugar a que el derecho al aborto no punible sea un hecho y no sea una reglamentación que queda ahí olvidada en los papeles. Así que bueno, estamos en esa. Radio La Bulla en estos días va a subir los últimos videitos que nos quedan en la batería de videos que tenemos del aborto no punible. Y bueno, le hicimos también una nota ahí al diputado Haddad. Como les digo, los vamos a subir sin editar. Saquen conclusiones. La verdad que bueno, nada, es la palabra de un diputado, no hay mucho más que decir. Pero bueno, está bueno también saber qué es lo que se piensa de todo esto,
en Cámara de Diputados, ¿no? Porque es un tema que de alguna manera nos concierne a todos. Lo que yo creo es que este tema va a dar para mucho más. Esto no se termina ni ahora ni hoy cuando terminan las audiencias, ni se terminan de acá a fin de año, que supuestamente van a sacar una ley o lo que sea. Esto va a dar para mucho, para el año que viene, porque realmente no creo que salga algo claro de las audiencias públicas. No sé qué va a pasar. Así que ahí estaremos presionando y haciéndonos escuchar como siempre, haciendo mucha bulla para que nos escuchen y nos den bolilla de una vez por todas, porque es lo que corresponde, ¿no? Che, ¿cómo la llevan? ¿Cómo la llevan? Acá hay gente conectada, escuchándonos. Impresionante este micrófono libre. Va como piña para arrancar una nueva jornada de Radio La Bulla. ¿Cómo la llevan? ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿Se van o no se van a la Florida, al Trapiche? ¿A dónde se van? La verdad que está lindo como para quedarse acá en la ciudad. Ha salido el solcito, está lindo también para irse. Pero bueno, hay algunos que no podemos. Tenemos obligaciones en la ciudad que nos presionan y nos hacen que nos quedemos. Pero bueno, en algún lado, en alguna esquina, en algún patio de casa, levantaremos una copa y brindaremos por la juventud que no hemos perdido, por la alegría y la diversión y por hacer bulla, que eso es lo importante. Che, 12 y 36 me marca el reloj de la computadora. En más o menos 15 minutos ya nos empezamos a acomodar para darle una nueva transmisión del Noticiero Popular. Ya hay gente pululando por la casa. Acaba de llegar el compañero Ernesto. Jebus me dijo que se está viniendo para acá. Y estamos esperando ahí a que caiga más gente, que caiga gente. Che, caigan acá a la casita, que es grande la casita, entramos todos y todas. Pueden caer, llevarse unos mates, charlar, saludar a los gatos, a la Kena, al Mito. Se pelean muchísimo los gatos. Recién hubo una batalla en el patio. Debemos decir que en la casita cultural hay violencia, violencia intrafamiliar. Hay conflictos de género entre la Kena y el Mito, se pelean muchísimo, pero bueno, sabemos que se quieren también. Aquí estamos nosotros para explicarles que no es así, che. Son animales, tienen que quererse, tienen que adorarse, ser parte de la naturaleza, como intentamos serlo nosotros también. Seguimos escuchando un poquito de música, suena Music de La Musa, una banda puertorriqueña, y seguimos en Radio La Bulla. El cielo que lleva muy dentro, que sana la mente, se encuentra en mi interior. A ver qué sucedió now. Cuando nací este ritmo en mí, nació el vivir. Atrapó, mi alma se llenó, yeah. Que lucha, que muere, que vive, que sangra, que pide la ayuda de la humanidad. Pues surge la idea que no se marea, la música reggae vibra. ¿Cómo se brilla mi corazón? Oh, oh, oh. ¿Cómo le das fuerza a mi razón? Pero solo hacia el frente now. Oh, ah, oh, ah. Voy a seguir yo bailándome la vida, la que me he buscado. Oh, ah, oh, ah. Voy a seguir caminando, pero solo hacia el frente now. Oh, ah, oh, ah. Voy a seguir yo bailándome la vida, la que me he buscado. We'll be right back.
llenando de imaginar. Ya me voy soñando sin despertar. Ya me voy buscando la libertad. Thank you.
dormiría así. Detrás de la montaña y tendría mil arañas colgadas y hipopótamos rosados hinchados. Yo dormiría así. Ahí me mandan un mensaje la gente de la ONG Collage, que me dicen que esta tarde en el Trapiche van a estar haciendo algunas actividades, juegos, música, información sobre educación sexual integral. Así que los que anden por ahí en el Trapiche, desen una vuelta, búsquenlo a los chicos, que está muy bueno el laburo que están haciendo. Y escúchenlos, que está bueno lo que tienen para decir, para compartir. Ya en algún momento los tendremos aquí en el piso de la bulla, hablando un poco sobre el laburo que llevan como ONG. Bueno, acá estamos en el estudio, si escuchan los ruidos, estamos armando todo para comenzar en un ratito nomás con el noticiero popular. Acaban de llegar los informes del planeta Psyllium. Jebus, ¿querés contar algo de cómo fue el planeta Psyllium? ¿Qué tal? ¿Cómo ahí, va? Ahí tengo aire. Operador. Sí, obvio. Al buen día a toda la gente. Sí, estuve escuchando un poco el programa. ¿Qué dice ARS? Y andaba entrevistando a un par de amigos. Amiguitos. Sí, que tiene amigos. Lo que me llamó la atención un poco es la prepotencia de ARS. ¿Ah? Es como que parece patrón de estancia, ¿no? Patrón de estancia. Ah, ¿y de dónde sos vos? ¿Y qué venía a hacer acá? Ay, Dios. Como que se maneja en esos términos. Pero claro. Bueno, en realidad eso, escuchando a ver qué dice. Claro, es porque es el morbo. Es que sí, es que cuando uno ve Alberto Rodríguez Sá, va a empezar un programa que se llama Planeta Sirium, voy a decir, a la mierda, ¿de qué viene esto? Acá canta la posta. Claro, lo que yo no sabía es que hay un par más de gente ahí, no sé, creo que está un par de periodistas. Sí. Haciéndole la segunda, mujeres sobre todo, que hoy se despacharon hablando del 21 de septiembre, que le habían regalado unas flores y bueno, nada, rectificando un montón de conceptos por ahí medio machistas. ¿No? Regalen una flor a las chicas, claro. Ténganlas como una princesa, etc. Así que bueno, ¿alguien más habrá escuchado RS? Voy a decir que hubo un par de escuchas parecidas, ¿nos habrán superado en número? Anda medio cerca, te digo. ¿Medio cerca? El rating que tiene por internet el Planeta Psyllium con el noticiero popular, así que anda ahí. Bueno, acá como somos tan internacionales, algún día podríamos ver de hacer una conexión con algún viajero intergaláctico que venga al planeta Sirium. Vamos a ver si conseguimos ahí un contacto para hacerle una nota, a ver qué opina de porque yo creo que si de llegar a existir el planeta Sirium, creo yo, ¿no? Que ARS se haya autoproclamado representante del planeta Sirium, deben estar bastante enojados los civilizados. Y medio que hizo lo que está acostumbrado a hacer, digamos. Él ya es también el emperador, claro, del planeta Sirium también, en el caso de que exista, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a ver, vamos a tirar contactos ahí, algunas puntas que tenemos, a ver si podemos algún día hacer una conexión intergaláctica con algún civilizante de planeta Sirium. Estoy inventando palabras a lo loco, ¿viste? Radio La Bulla es así. Radio La Bulla es así. Inventamos palabras, inventamos mensajes, discursos. Así que está bueno que nos escuchen. Che, seguimos acomodándonos. En 8 minutos exactamente comienza el noticiero popular. Les voy a poner de nuevo este tema que está genial. Es de Pablo Dacal con una orquesta, que es una reversión de Amor Clasificado. La verdad que está buenísimo el tema. Así que los vamos a dejar con estos temas y en un ratito nomás viene el noticiero popular. Esto fue Micrófono Libre, nuestra sexta entrega, nuestro sexto vivo
de Radio La Bulla. Esperamos que todos y todas los que están conectados se queden conectados y que ayuden también a que más gente se conecte, difundiendo el mensaje a través de las redes, a través de la palabra. Y en un ratito nomás comienza el Noticiero Popular. Esto fue Micrófono Libre, Mi Territorio. Nos vemos la semana que viene.